Muy bienvenidos a Handwordy. Hoy vamos a aprender a tejer juntos, paso a paso, esta bellísima puntada. Es súper sencilla, sé que les va a encantar porque se trabaja de manera fácil, rápido y la pueden aplicar en muchos proyectos. Como están viendo, es una puntada reversible, ¿eh? En ambos lados tenemos el mismo aspecto y queda preciosa. Pueden utilizarla para trabajar bufandas, mantones, chalinas, mantas para pie de cama, para sofá, lo que ustedes elijan. Realmente es bellísima. Así que, miren, se la conoce con el nombre de punto musgo. Tal vez hay quienes la conozcan. Pero bueno, ahora vamos a tejer juntos y a conocer el paso a paso. Quiero decirles que van a poder utilizarla con cualquier material. Puede ser con lana gruesa o delgada, o con hilo de algodón como lo estoy haciendo en este momento, y por supuesto siempre un ganchillo acorde a esa hebra. Vamos a comenzar. Miren, para trabajar esta puntada es súper sencilla, pero es imprescindible los marcadores de puntos en cada extremo, y ahora vamos a ver por qué. Comenzamos entonces, hacemos un nudo deslizado y vamos a trabajar con número par de cadenas, la cantidad que ustedes necesiten según el proyecto donde lo van a aplicar. Entonces trabajo en número par la cantidad que necesito. Hasta acá tejí entonces 22 cadenas, número par, y vamos a comenzar a tejer la primera hilera. Pero como les dije, imprescindible el marcador de puntos, entonces tomo esta última cadenita que tejí, tomamos ahí las dos hebras, vamos a cerrar para asegurar bien que no se salga. Bien, esa ya la tenemos marcada. Vamos a ir a la cadena que sigue en la base. Ahí nos posicionamos, traigo hebra y hago un punto deslizado. Tomo la lazada, busco el siguiente punto en la base, que en este caso es una cadena, traigo, tomo la lazada y retiro todas juntas, es un medio punto alto. Voy a la cadena que sigue en la base y hago un punto deslizado. Lazada, siguiente cadena de base, tomo hebra, retiro todas juntas y hago un medio punto alto. Siguiente punto, hacemos un punto deslizado. Esa es la secuencia que vamos a trabajar hasta completar toda la hilera. Será un medio punto alto. Y luego en el siguiente punto de base, un punto deslizado. Un medio punto alto, retirando todas las hebras, en el que sigue un punto deslizado. Bien, continuamos entonces hasta completar toda esta hilera. Llegamos al último punto en la base, última cadenita, y trabajo un punto deslizado. Ahí no debemos tejer, es el nudo deslizado con el que iniciamos la hilera, ¿sí? La labor. Así nos debe quedar la primera hilera. Vamos a girar la labor, trabajamos la segunda hilera. Fíjense que vamos a girar así, de derecha hacia izquierda. Bien, ahora, ahí tomo la lazada, hago una cadena. Esa cadena la vamos a trabajar suelta, no ajustada. Y vamos a colocar un marcador de puntos en esa cadenita. Ahí tomando las dos hebras, ¿eh? Como digo siempre, en este tipo de puntos, tan cerrado y tan cortito así, puntos muy bajitos, es recomendable trabajar con marcadores de puntos en cada extremo. Bien, hice la primera cadena, esa primera cadena queda posicionada sobre este primer punto que tengo en la base.
voy a ir al que sigue, traigo lazada y hago un punto deslizado. Tomo hebra y voy al siguiente punto en la base, ahí tomando las dos hebras de base y hago un medio punto alto. Ahora en esta hilera número 2 lo que estamos haciendo es intercambiar de posición los puntos. Acá tengo el medio punto alto, con lo cual ahí tomo el punto de base y hago sobre ese punto un punto deslizado. Y acá tengo el punto deslizado, ¿sí? ¿Ven que es bien bajito? Bueno, entonces ahí arriba de ese punto deslizado hago un medio punto alto. Estamos invirtiendo la posición entonces de los puntos. Sobre este medio punto alto hago un punto deslizado. Tomo hebra, en el siguiente punto de base hago un medio punto alto. Y de esta forma estamos trabajando hasta completar toda esta segunda hilera. ¿Sí? Es simplemente observando lo que tenemos en la base. Vemos un punto deslizado, ahí trabajo un medio punto alto. Acá vemos un medio punto alto, ven que tiene un poquito más de altura, me posiciono ahí y trabajo un punto deslizado. En el que sigue, acá se ve bien, bien bajito, es el punto deslizado, entonces ahí trabajo un medio punto alto. Y así continuamos hasta completar toda esta hilera. Punto deslizado, y parece que hubiéramos llegado al final de la hilera, pero fíjense que acá tenemos un punto deslizado sobre el que tenemos que trabajar un medio punto alto. Entonces, está un poquito ajustado ahí, pero tomamos las dos hebras de base, traigo y hago un medio punto alto. Entonces, como les decía, parecería ser que ya terminamos la hilera. Sin embargo, acá donde está el marcador en esta cadenita, debemos tejer un punto deslizado. Entonces retiramos el marcador, vamos a tomar ahí, si está muy ajustado toman una sola hebra y hacemos un punto deslizado. Así es como finalizamos la hilera. Bien, giramos la labor, siempre así, en esta posición, vamos a girar siempre igual. Entonces estiro un poquito, tomo lazada y hago una cadena. Esta cadena colocamos el marcador de puntos, porque ahí es donde vamos a finalizar entonces en la cadenita. Bien, sobre este primer punto en la base no voy a tejer, voy a ir al que sigue, que es un medio punto alto. Ahí me posiciono, traigo hebra y hago un punto deslizado. Observamos que acá tenemos un punto deslizado, tomo lazada, hago un medio punto alto. Entonces, en el que sigue, trabajamos un punto deslizado. Vamos a darnos cuenta ya mucho mejor, porque sobre el medio punto alto tenemos esta hebra así que se cruza. Entonces, sobre ese medio punto alto hago un punto deslizado. Y acá tengo el punto deslizado donde trabajo un medio punto alto. Siempre en cada hilera estamos intercambiando la posición de los puntos. Acá trabajo un punto deslizado, lazada, en el que sigue un medio punto alto. Punto deslizado. En el que sigue un medio punto alto. Es realmente hermosa la textura que se obtiene con esta puntada. Y vieron qué sencilla que es. Así que además se trabaja solamente con número par, con lo cual es mucho más sencilla también para estar calculando la cantidad de puntos para los proyectos donde la vamos a aplicar. Entonces, estoy trabajando toda esta hilera número 3. Vamos a finalizarla.
Nos estamos acercando, ¿eh? Entonces ahora trabajo, tengo un punto deslizado, lazada, entonces hago un medio punto alto. Y ahora sí voy a tomar las dos hebras de la base para finalizar la hilera. Y esto lo vamos a repetir en todas las hileras, ¿eh? Tomo esa cadenita, la tomo completa, ahí traigo hebra y hago un punto deslizado. Y siempre voy a finalizar la hilera de la misma manera. Miren qué belleza. Me encanta este punto, es sencillo y es realmente hermoso. Giramos la labor nuevamente. Estamos repitiendo siempre la misma hilera, ¿eh? Bien, estiro que esta cadena de inicio resulte flojita. Trabajo una cadena y colocamos el marcador de puntos. Siempre dejo el primer punto de base libre, voy al que sigue y hago un punto deslizado. En el que sigue, que es un punto deslizado, trabajo el medio punto alto. Sobre el medio punto alto, un punto deslizado. Bien, esto es así de sencillo. Es repetir siempre la misma hilera, girar la labor y volver a tejer la misma hilera. Voy a avanzar un poquito más para mostrarles el resultado. Y miren qué bonito luce. Realmente precioso, precioso. Miren, ese detalle de cómo fuimos girando cada hilera, vamos a ver estas pequeñas líneas así verticales y queda muy bonito. ¿Sí? Al otro lado lo vemos así también. Realmente queda precioso este punto, así que espero que a ustedes también les haya gustado. Gracias como siempre por acompañarme. Recuerden que en nuestra página web van a encontrar siempre mucha más información y tips de crochet. Nos vemos acá en Handwordy muy pronto con muchas más ideas de crochet.